Y unos meses después, como campeón joven regional, en la primera gran feria regional de Chiapas, desciende de 1980. Ese mismo año, de 1980, don Manuel, en sociedad con don Jesús Vega de León, el otro homenajeado el día de hoy, don Jesús, el día de hoy trajo a México directamente de Suiza el ejemplar Yogi y algunos lotes de semen de toro sobresaliente Brambio en Suiza, que ambos distribuyeron ampliamente tanto en el norte como en el centro y sureste del país. Don Jesús Vega de León ha sido uno de los más importantes creadores de suizo europeo y en su momento fue un pilar imprescindible de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Suizo Registro. Don Jesús Vega heredó en 1957 de su tío don Alfredo Padilla Moreno no solo las riendas del prestigiado Rancho La Labor, sino también su pasión por esta raza que le hace traer en varias ocasiones en sociedad con otros ganaderos la mejor genética disponible en el mundo, directamente de Suiza, el país de origen de esta excelente raza milenaria, entre estas importantes. Entre estas importantes exportaciones, esta la hecha en 1980 en sociedad con don Manuel García Oreste, como ya mencionamos. Posteriormente, en 1994, Jesús Vega importó otro lote de semen de toros sobresalientes como Pascal, Munot, Vero, Casey, Galos, Max, Donald, Casimir, Winnetou y otros como Bayer, Medor, Ural, etc. Don Jesús Vega pues recibe hoy, junto con don Manuel, otro más de los múltiples reconocimientos que ha tenido a lo largo de su vida por haber sabido seleccionar y crear ejemplares que tanta influencia en el mejoramiento genético y desarrollo ha tenido en el suizo europeo a lo largo y ancho de nuestro territorio mexicano. Muchas gracias y felicidades, señores fundadores. Muchas gracias al señor Antonino Duarte Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suizo de Registro. Y bien, amigas y amigos, vamos a invitar justamente al señor gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y también, por supuesto, al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas. Hagan la entrega en primera instancia por su apoyo y contribución en el mejoramiento genético de la raza suizo en México, precisamente al señor Manuel García Uresti. Asimismo también invitamos a que pase a recibir su presente reconocimiento a don Jesús Vega de León. Muchas felicidades. Hará la entrega de este reconocimiento el señor gobernador del estado de Tamaulipas, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. Amigas y amigos, vamos a darles un fuerte aplauso tanto al señor Manuel García Uresti y a don Jesús Vega de León. Muchas felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a invitarles, si son tan amables, a ocupar sus lugares.
Muchas felicidades. Amigas y amigos, vamos a invitar en este momento a hacer uso de la palabra al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas. Gracias y buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer la hospitalidad de mi buen amigo, de mi tocayo, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Gracias, gracias gobernador por tu hospitalidad. Alguien con el que he convivido durante ya muchos años. Fuimos compañeros senadores de la República. Tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano en la construcción de muchas reformas que hoy en día se están implementando en nuestro país. Y bueno, ahora ya nuevamente como gobernadores nos toca trabajar de igual manera de la mano. Quiero de igual forma agradecer al presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Suizo de Registro, al señor Antonio Duarte Díaz. Gracias, don Antonio. Y agradecer a todos y cada uno de ustedes de antemano por darme la oportunidad de poder estar aquí en este evento tan importante, este Congreso Panamericano de Brambi y Brown Swiss aquí en Querétaro. Y agradecer de igual manera el hecho de estos dos reconocimientos a dos personas que han aportado mucho a la ganadería en nuestro país, especialmente al suizo europeo. Me refiero a mi señor padre, a don Manuel García Urresti, como también a don Jesús Vega de León, el cual les pido un aplauso para ellos dos, por favor. Les quiero platicar brevemente que tuve la gran fortuna. Gracias por este reconocimiento. Tuve la gran fortuna desde muy niño andar en exposiciones ganaderas en diferentes partes del país, precisamente acompañando a estos dos hombres, estos grandes hombres, tanto a mi padre como a don Jesús, en las diferentes exposiciones. Me tocó también vivir junto con ellos. Y recuerdo muy bien, si mal no recuerdo, fue en el año 1980, donde se hizo el primer trasplante de embriones, precisamente en el rancho Periquitos, allá en Reynosa, Tamaulipas. Y desde entonces, pues hemos compartido esta pasión por la ganadería. Y es aquí donde se están uniendo los esfuerzos de dos estados que creen firmemente en este sector productivo que es la ganadería en nuestro país. Yo quiero felicitar de veras a la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Suizo de Registro por eventos que están llevando a cabo como este el día de hoy aquí en Querétaro. Te repito que tengo los mejores recuerdos. También recuerdo muy bien estar compitiendo en todas las exposiciones con otro gran ganadero queretano, don Vicente Oti, cual les pido también un fuerte aplauso para él. Grandes recuerdos que tengo, que estamos acompañando en las pistas y en las competencias. Y a todos y cada uno de ustedes, felicitarlos de igual manera por esta exposición. Que sepan que al igual que el gobernador de Querétaro, compartimos esta pasión, ambos somos ganaderos, conocemos del potencial que tiene la ganadería en nuestro país y por supuesto que queremos seguir apoyando y respaldando todas las acciones que vayan encaminadas para fortalecer a este sector. Enhorabuena a todos y cada uno de ustedes y que sepan que cuentan también con un aliado acá en Tamaulipas. Y a ver si también nos dan la oportunidad en los próximos años que me toca ser gobernador, también recibirlos como se merecen y que allá se pueda llevar a cabo una exposición de esta naturaleza. Felicidades y enhorabuena a todos. Muchas gracias al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas. Amigas y amigos, a continuación se va a proceder.